Hola, aquí el hombre pingüino y bolita, preparándonos para jugar a Alien Isolation. Ay, guapo, 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 guapo. Ay, ay, ay. Más bueno, ¿eh? Lo más que quiere es jugar y jugar, jugar todo el día. Guapo. Ay, más bueno el gato. Ay, guapo. Bueno. Pues le hemos dado alguna que otra sacudida al bichejo ese con nuestro lanzallamas. Y ahora estamos en una zona la cual parece segura. No me habré equivocado de camino, ¿no? Es que es posible que me haya equivocado de camino. Un momentito, porque puede ser que en el episodio anterior me haya equivocado y haya cogido yo por donde no era. ¿Tú qué dices, bolita? ¿Y me he equivocado o no? A ver. En efecto, me había equivocado. Puedo seguir recto y luego girar a la izquierda para guardar. Cosa que no creo que haga. Creo que directamente voy. Pero claro, tengo que subir allí arriba. Que no creo que sea ahí abajo. Y de nuevo tenemos a nuestro amigo el alien. Los humanos toca pelotas por aquí. Y está ahí. Pero es que claro, si pego un tiro, sé perfectamente qué es lo que va a pasar. Va a venir alguien. Y para que no venga alguien, tengo que darle con la porra. Pero no más que puedo darle con la porra si están lejos. Si están muy cerca. Voy a confirmarlo una vez más. Sí, tengo que subir ahí arriba y darle una hostia a ese. ¿Y cómo era para asomarme? Alt, no, control. Sí, era control, vale. Cuando te gires esto te vas a dar un porrazo. Lo voy a dar con la porra eléctrica. Joder, estoy que me muero. Sí, anda. Porque es que ahora no vale, si este no me detecta. ¿Cómo me largo yo de este sitio? Voy a aprovechar para pasar de largo. Me pregunto qué estarán haciendo mis niños. Uf, por fin. Por fin le hemos dado esquinazo. Vale. Y me había equivocado del sitio por el que ir. Oh. Y bueno, he recuperado lo de la porra eléctrica al Estoy en Gemini a mirar al Ridge. tío.
Necesitamos poner bueno, no perdió nada. Esa instalación. Tienes que subir en un ascensor de carga, pero no funciona desde que Sigson retiró los fondos a Gemini. Sí. Enemigo cerca. Dice enemigo cerca, sí, sí, enemigo cerca, pero he guardado. Vale. ¿Dónde estamos? Establece el acceso a distribución. Gemini sobre la solución. Montacargas y sube a proyecto KG348. Vale. La única puerta que parece estar abierta es esa de ahí. Y ya hemos visto que cuando venga el monstruito, le damos un poquito con el lanzallamas y se escapa. Así que eso es lo que vamos a hacer. Hola, guapa. Hacemos un poquito de amor lésbico. Vamos a morir aquí, os dais cuenta, ¿no? Pues mejor motivo para hacer un poquito de amor lésbico. Busca el terminal de control del sintético que dejaron al cargo. Está en un almacén más adelante. Y por lo que más quieras, no hagas ruido. No hacer ruido. Pues vale. Sigson lleva años intentando vender este sitio. También Sebastopol. Nadie ha picado, pero sigue manteniendo la seguridad. Vale, hablamos luego, Waits. Voy a pulsar tab y es todo recto. Pues anda. Pues no me ha matado. Que como acabo de guardar, si muero, pues en verdad sería mejor morir, ¿no? Me he hecho mucha pupa. Pues vamos a morir. ¡Hola! ¡Apa, la mambesita! ¡Ay! Es que me he hecho pupa. Yo no sabía que eso había que evitarlo. Pues nada, continuamos desde donde lo dejamos. Busca el terminal de control del sintético que dejaron al cargo. Estamos aquí el lanzallamas. Más adelante, y por lo que más quieras, no hagas ruido. No hacer ruido, te pilla. Sigson lleva años intentando vender este sitio. También Sebastopol. Nadie ha picado, pero sigue manteniendo la seguridad. Vale, hablamos luego, Waits. Fue lanzallamas. Eso me viene muy bien. Claro, yo cada tirillo que le dé, pues me sirve para una vez. Uy, uy, uy. Sí, aquí estoy viendo yo las líneas.
Pues cuando vuelva para allá, me voy a meter justo debajo de la cámara. ¿Qué tienes aquí? Soldador de plasma. Bien. Vamos en acceso. Ya hemos quitado la señal de la cámara. Mira, esto es un amigo. ¿Y por aquí hay algo interesante? Pues no, pero bueno. No me dejes pasar por aquí, no me dejes pasar por allí. Pues... no sé por dónde tenemos que ir. Establece el control, es que dice que es por ahí delante. No tenemos que hablar con el tío. Anda. Pues qué chulo. Terminal de acceso. Vale, ¿y ahora dónde? ¿No hay otro camino? ¿O podemos ir por las escaleras? ¿O por las escaleras? Así que vamos a coger las escaleras. O no, no, igual no hace falta coger por las escaleras. Pero... aquí hay un algo compuesto, buscar bengalas. Terminal de acceso 8897. Pues no tengo ni idea de para qué voy a utilizar yo ese código. Pero de todas maneras vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.